¿Qué tal? Buenas tardes, como andamos viernes por la tarde, fin de mes, día 30, mañana tenemos fiesta, día 1 de mayo, sábado. Adelanto un poco los índices como siempre. Y hoy voy a hacer, esta semana hemos tenido una semana movidita en cuanto a anuncios, ha terminado la reunión del FONG y se han leído las actas. El señor Powell hizo su comparecencia. Y además, el miércoles también Biden anunció un programa de ayuda y, de, y demás que vamos a analizar en estos momentos. Bien, antes de todo, vamos a analizar qué ha ocurrido con el señor Powell. El señor Powell, en resumen, ya lo puse por el foro en su momento, y os lo digo ahora a todos los demás que no pertenecéis a él. Eh, el señor Biden dijo que no era momento de hablar de taperín, no era momento de quitar ninguna de las condiciones que actualmente está llevando la Fed adelante. Por lo tanto, siguen las compras masivas de activos, de deuda 120.000 millones, siguen los tipos de interés tal cual cercanos a cero y no hay ninguna novedad. La única novedad, ya lo ha dicho en alguna que otra ocasión, pero esta vez ha sido bastante más explícito. Señores, los índices y los valores, las bolsas en general, están muy sobrecompradas. Esa fue su frase. Y yo añadí, y entre comillas, atentos a los navegantes. Este tío está diciendo que las bolsas están muy sobrevaloradas. ¿Qué quiere decir? Interpreto, y entre comillas. Señores, si esto no se va al garete, yo no voy a intervenir o FED no va a intervenir para parar las bajadas de los índices. Esa es la interpretación que yo libremente hago. ¿eh? Bien, además de eso, puedo deciros que la inflación en ciernes está ahí. ¿eh? Según fuentes no oficiales, es decir, expertos, la inflación puede estar rondando el 3%. ¿Y eso a qué es debido? Pues es debido precisamente, mira, si tú repartes cheques la gente consume. El consumo, ¿qué se está produciendo en el consumo? Pues en el consumo se está produciendo un aumento de precios del consumo impresionantes. La cesta de la compra está por las nubes. Ha subido todo. Pero aparte de eso también las materias primas a las empresas han encarecido en más de un 50%. Los fletes, como consecuencia de apertura del tráfico, que todos quieren tener los componentes de sus productos en casa, han aumentado más de un 200%. La energía, que vamos a decir con el precio del petróleo, y toda la cesta de la compra en general. Después, por otra parte, eh, mano de obra. La mano de obra está siendo escasa. Y, por otro lado, los costos de la mano de obra se van a incrementar. Porque, lógicamente, si a una persona les está repartiendo a 15 dólares la hora y no está haciendo nada, está con sus palomitas viendo partidos de la NFL o la NBA, o etcétera, 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 de tantísimas cosas que puedan ver allí, pues para irse a trabajar, por lo menos le tendrás que pagar un dólar más por hora, porque si no, me lo sigo rascando a dos manos. Que esa es la sociedad que pretende más de uno. Es decir, no hagas nada que yo no te preocupes, solamente con que me votes yo te pago. Pero ¿de dónde sacas el dinero? Verzotas. No, no, no os preocupéis porque los ricos van a pagar la fiesta. Eso es lo que dice el señor Biden y alguno que otro. ¿eh? Bien, los ricos se han puesto hasta las trancas en esta última, en esta última década. Pero hasta las trancas, trancas, ¿eh? O sea, todo el dinero fake que se ha producido, a lo único que les ha producido dinero es a los mismos de siempre. De tal manera que el Washington Post decía el otro día que el 40% de la sociedad americana está en el umbral de la pobreza, el 44% en Estados Unidos. Si no hay clase media y todo se va a convertir en clase baja y quedan cuatro arriba y el resto igualados por abajo, es donde se pueden ocurrir las revoluciones, salvo que por los tengas todos a doce naos pagándole una paguita y mantenidos en casa. Bueno, no sé cómo se llevará esto, estamos hablando de eh, la nueva teoría monetaria moderna, eh, la MMT, que ya inició Trump, es decir, aquí no voy a poner un signo u otro, es decir, todos están haciendo populismo a tope con tal de mantenerse ahí. Trump dijo, no os preocupéis, voy a bajar eh, la imposición fiscal, la voy a bajar a, la, a las empresas y estas con sus beneficios posteriores las pagará, pagarán este, este exceso de deuda que estoy metiendo aquí. Tú lo has visto, yo tampoco. ¿Qué va a ocurrir? Pues mientras tú estés dedicando deuda y cada punto de deuda que aumentes aumenta el PIB en el 1%, pues vamos bien. Pero si no, la relación deuda-PIB cada vez... Es mayor. En Estados Unidos está, por suerte para ellos, en el 120%. Si analizamos otros países, léase el nuestro, superamos ya el 250%. Y seguimos. La economía. Pues la economía se ha recuperado en nube, pero en la V, y ahora lo veréis, porque la economía este trimestre ha aumentado, el PIB ha aumentado un 6,4%, superior al 4,3% del trimestre anterior. Y estamos ya pues prácticamente en los niveles de PIB de febrero de 2020. Quiere decirse la recuperación ha sido en V, pero en V en un año se recuperó todo lo que lo que se había perdido en la pandemia, prácticamente. Ahora bien, las bolsas no. Las bolsas el rabo de la derecha de la V se les ha pasado de mano pintándolo. De ahí que hasta el propio Powell dice, señores míos, estas las valoraciones de las bolsas están muy espumosas. Era la palabra que utilizó él. ¿Eh? Espumosas, entendámonos, sobrecompradas. Pero bien, no os aburro mucho más. Ah, también se han dado las eh, peticiones de subsidio esta semana. Eh, han bajado 13 en 13.000 personas. Pero sin embargo, la, el acumulado de las últimas cuatro semanas se sigue manteniendo 10.000 por encima y 3.660.000 personas están eh, eh, cobrando subsidios. Eh, ahora con el paquete este de Biden, pues incremento más deuda para ayudar a estas personas en gastos sanitarios, en testa de la compra etcétera, etcétera, más deuda, que van a pagar los ricos. ¿Esa frase os suena de algo? Pues allí están, igual, igual, ¿eh? igual que Talam dijo, las empresas pagarán con sus impuestos, ahora estos dicen que los ricos son los que van a pagar. Pues miren usted, no tienen bastante dinero, no lo va a poner usted bastante a los ricos para pagar esta fiesta. Y al final, la fiesta la pagarán los de siempre. y con una inflación que es el impuesto de los pobres, ese sí que es un impuesto grave, en ciernes. Esperemos, como dice Powell, que eso sí que lo dijo, que la inflación había subido, menos mal, por lo menos reconoció la realidad. Pero por otro lado decía que esta, esta subida de la inflación iba a ser transitoria. Bueno, Vamos a ver, tiene 3.000 o 4.000 economistas alrededor, pues, pues, lógicamente puede saber mucho más que podamos saber cualquiera de nosotros. Esperemos que así sea, porque si no, eh, estamos, en una, es que estamos en una deriva que, vamos, no se ha conocido nunca, es nueva para todo el mundo. Y la teoría, la nueva teoría monetaria, pues eh, Modern Monetary Theory. Eh, que es la que él ha aplicado en Venezuela, pues, pues bueno, pues no ha funcionado. ¿eh? Claro, lógicamente no es lo mismo aplicarla en Venezuela que aplicarla en Estados Unidos, y por quién lo aplica y quién no lo aplica. Pero bueno, yo no le tengo mucha fe a la, a la Modern Monetary Theory, pues bueno, pues no se la tengo. Pues, más bien no es que no le tenga poca, no le tengo ninguna. Y los impuestos van a subir, van a subir en las empresas. Y ahora estamos hablando ya de bolsa y no de sociedad. Si van a subir los impuestos a las empresas, lógicamente sus márgenes se van a venir más abajo. Y no digamos si sí, no suben precios, con lo cual subiría la inflación. Es decir, es toda una espiral que va dando la vuelta y toques por donde toques, se te desmanda por un lado o se te desmanda por otro. Si sí, le están subiendo los costes, lógicamente van a aplicar a los precios y el consumidor va a pagar mucho más que pagaba. Si sí, yo no tengo suficiente dinero para poder pagar, voy a bajar el consumo, que es las tres cuartas partes del PIB, con lo cual la relación deuda-PIB todavía se va a incrementar más. Es decir, un poco rollito para los que estéis escuchándole, o bien por la mañana o bien por la tarde. Puede servir también para echarse una siesta. No me enrollo más. Venga, vamos a, a directamente ya... Al estándar ambos 500 ha vuelto a romper máximos durante esta semana, pero yo los índices los veo cansinos, 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 cansinos. Y necesitaremos una limpia, pero una buena limpia. Una vuelta ahí a la media de 200, limpiar precios, ponerlos decentes y a partir de ahí poder mirar el mercado con ojos de medio-largo plazo. No de diario o semanal, porque... ¿Quién entra en estas valoraciones? A mí, sinceramente, me da vértigo. Estamos con unos valores, no todas las empresas, ¿eh? evidentemente no todas las empresas. Pero es que, caramba, estamos en unos niveles bastante, bastante, bastante altos. Eh, en estos nuevos máximos, veis aquí que pintamos las rayitas estas porque tenemos divergencias bajistas. Media a punto de salir. Bien, es verdad que la línea de tendencia bajó un poco la semana anterior, ahora se ha mantenido, pero como baja un poquito la media sale fuera y las manos fuertes están abandonando el índice. Por tanto, aviso a navegantes, como frase que ya he dicho esta semana varias veces, si Powell dice que esto está sobrecomprado, ¿quiénes vamos a ser nosotros para decir que no tiene razón? Y encima es que la tiene, esto está pasadito de rosca. Vamos a ver el Nasdaq. Aquí tenemos el Nasdaq 100 sigue en la misma zona, rompió los máximos hace ya tres semanas y ahí sigue arriba y abajo, prácticamente cansino también con divergencias bajistas desde hace tiempo y este sí, este sí que la media ha salido ya de la zona de tendencia, de la zona de volumen que está, está perdiendo folle, por tanto más flojo que el estándar S&P 500. Vamos a ver si esta semana terminamos ya el mes de abril, que ya comentamos que iba a ser un mes muy alcista. De hecho lo ha sido. Es junto con diciembre el mes al más altista de todo el año. Y vamos, no sé qué ocurrirá si podemos poner en práctica el selling may and go away. O vende en mayo. Y a esto lo añado yo porque no es la frase, evidentemente. Compra en octubre. Eso se ha dicho siempre, que los meses más altistas van de octubre a abril. Y que posteriormente vendrían meses más bajistas. Bueno, como esto es, estamos viviendo una nueva etapa y estamos viviendo unos nuevos tiempos, quizás todo lo que se ha dicho anteriormente no sirva. O como se suele decir en la frase, esta vez es diferente. Bueno, yo creo que todos los excesos en un sentido o en otro al final van a la media. Lo que se pasa por arriba después se pasa por abajo y tiende a la media. Eso sí que ha sido toda la vida. Pero en algún momento el taperín se te va a tener que imponer. Porque a pesar de que tú le vayas echando mucho dinero, el PIB no se produce. ¿Eh? Es decir, tú le vas echando más dinero y cada vez el PIB se va reduciendo. Con lo cual estás incrementando mucho más la deuda PIB. Pero bueno, eso son. Esa es la teoría que yo estudiaba. Ahora. No lo sé, pero esto, no sé, 120 mil millones a mí me suenan fuertes. Estaré desfasado, porque yo vengo de la peseta, pero caramba, estamos hablando de cantidades muy fuertes. Bien, vamos a ver, sin más preámbulos, el Russell 2000. Aquí lo tenemos y el Russell 2000 sigue manteniendo la misma figura. Ya sabéis que cuando yo trazo una raya, amigos míos, qué difícil es pasarla. Si estáis alguno en el raso de dormir, me lo decís y quito la raya, a ver si tira para arriba. ¿eh? Pero aquí está trazada desde hace una barbaridad de tiempo. La rompió en este puntito y ya no lo he vuelto a hacer. Ahora ha vuelto otra vez, la ha roto, pero la, no, no la ha roto, porque yo considero romperla, tener una, una vela enterita por encima de ella. Ya veis que no es así y hoy pues incluso está bajando un, un 1%. También saben, expliqué, y lo, os lo comento vosotros también, porque ya lo expliqué en el foro, que normalmente los dos días previos, hay una pauta ahí, dos días previos a la reunión de, de la FED, los índices suben y los diez, dos días posteriores normalmente vuelven otra vez, o sea, bajan, para quedarse más o menos en los valores que tenía previa a la subida anterior. Pues así estamos, es decir, más o menos estamos como hace cuatro días. ¿Y qué va a pasar? Pues ya os he dicho, mes de mayo, mes de las flores, y vamos a ver si no nos pegan un ramazo en la cabeza. O se vienen para abajo y limpian. Yo estoy deseoso de que eso ocurra. Os lo vengo cantando desde el mes de diciembre y no solamente, bueno, la verdad que el Brasil tampoco ha tenido... Desde febrero prácticamente estaba en un movimiento lateral. Es verdad que también el Standard Poor's y el Nardax sí se han pegado una reona al alza, han superado nuevos máximos, pero el Russell no es el caso. Aquí hay mucha empresa, que reíros vosotros de Walking Dead, ¿eh? aquí hay más muertos vivientes que en ningún lado. Pero bueno, mientras estén mantenidos con dinero fácil, pues ahí están, superviviendo, renovando deudas, hasta que un momento, pues eso, se quite la escalera y te quedes enganchado a la brocha. Pocas novedades esta semana. Vamos a ver si terminan por definirse. Sabemos que los mercados normalmente permanecen lateral mucho tiempo. En este caso, el Russell lleva dos meses lateralizando. Vamos a ver otros apartados.